de unos meses, eso ya venía la familia, ya venía acá. Los hermanos jugaban acá. Era chiquito. Yo no sabía ni cuántos años tenía. Era chiquito. Pero miro la tribuna y estaba pateando una pelota. Y a mí me faltaba uno. Entonces yo le hacía señas al referí que me esperara. Lo esperaba que llegue. Y no venía. Entonces le pregunto a la madre si me lo prestaba. La madre no quería. Dice, no sabe nada. Dice, nunca jugó. No importa, que se quede paradito acá, le digo, con tal cagabulto. Y la abuela estaba con él. Y la abuela dice, préstaselo, préstaselo. Me lo prestaron. Pero ahí viene una pelota por el lado de él y le pasa por la derecha. Y la miró pasar y ni se movió. Bueno, después viene otra jugada y viene la pelota y le cae para el lado de la izquierda. Le pega prácticamente, le pega las piernas. Entonces, acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha, gambeteando. Lo gambeteó a todo lo que tenía de camino. Bueno, y yo le gritaba, pateala, pateala. No lo golpeé, era mi chiquito. De ahí no lo saqué más. Lo llevaba a jugar y él jugaba contra los otros tres. ¿Se notaba este tiempo que iba a ser algo distinto? Sí. Hace goles, hacía de 6, 7 goles todos los partidos. Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el arquerito contrario patee la pelota. Pateaba la pelota, la paraba un compañero, él se la quitaba y salía gambeteando. Era algo sobrenatural. ¿Cómo se siente usted cuando lo ve jugar para la selección o para el Barcelona? Me pongo como ahora, me pongo a llorar, me emociono. El otro día cuando lo vi hacer el gol ese, dice que es como de Maradona. Y yo considero que me pensé. Partido que juega, siempre vas a tener gran amor para él. Sí. Yo cuando lo veo que hace esa jugada, yo me acuerdo cuando era chiquito. ¿Y tu pibe? Sí. ¿Y vos lo descubriste? Yo no digo que lo descubrí. Yo soy el primero que lo puso en una cancha. Ahora, ¿qué va a ser? Pero para mí es un orgullo. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
de eso, donde siempre le fui y le soy agradecido al Barcelona por lo que hizo por mí en su momento, por todo lo que me dio, por cómo me trató a mí, a mi familia. Pero defiendo la camiseta del Barcelona porque lo siento así, porque de muy chiquito ya formaba parte de este club y la verdad dejo todo porque no me gusta perder, intento de dar siempre lo mejor, primero por mí y después por el club, por mis compañeros, y lo hago también. Genius. I mean, his hips and the way that he throws people, you know, with his one shuffle is just, I mean, people have to pay to get back into the ground. You know, he just wrong foots people for fun. Do you think he's the best ever player? Yes, I do. Oh, yeah, I do. I mean, the more I see of him, I was at Nou Camp last year when he scored four against Arsenal. You know, it was one of those nights, a bit like tonight, where you're saying to yourself, I'm going to tell people I was at this game. So Messi, go! Messi! 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 Leo Messi! It's Messi! It's Leo Messi! 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 Messi!